y bienvenidos al cuarto vídeo de Uno Noctianos. Y hoy tengo ayuda. Él es Aitor y me va a ayudar en el experimento de hoy. ¿Y qué vamos a hacer, Aitor? Cuéntanos. Bueno, pues vamos a hacer un experimento con ADN. Lo que vamos a utilizar es la saliva para formar un fragmento de ADN que sea a la vista, o sea, que se pueda ver a partir de... Bueno, que se pueda ver al ojo humano. Vale. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el ADN está alojado en el núcleo de nuestras células y lo forma una proteína denominada ácidos nucleicos. Usando detergente de lavar platos, lo que haremos será fragmentar las células que hay en nuestra saliva y sacar el ADN. El ADN se unirá, el ADN de todas las células que tengamos, se unirá formando una larga cadena que nosotros, a simple vista, podremos ver. La idea es verla más grande usando un microscopio. Bien, vamos allá. Entonces, se me olvidaba, esa cadena se denomina cromatina. Bien, lo que hacemos es llenamos un vaso con 200 mililitros de agua aprox. Aproximadamente. Vale, lo que hacemos es le echamos media cucharadita de sal. Puede ser cuchara de postre o cucharadillas de las que tenéis por ahí en casa. Sí, sí, sí. Eso es lo de menos. Vale. Bien. ¿Echa y todo? Vale. Espera, no se ha hecho todo. Vale. Vale. Y añadimos una generosa gota de detergente. Una generosa gota. Pues, y tanto que es una generosa gota. Vale, y ahora, con una cucharadita, con un palillo, con lo que sea, revolvemos. Vale, y ahora, Aitor, necesito que escupas en este vaso. Vale. Vale. Perfecto, pues ya tenemos su saliva. Importante que la saliva no tenga flemas o mocos. Lavamos los dientes antes, por favor. Para que no haya restos de comida en la saliva, ni nada de eso. Exacto. Además de respetar la higiene bucal, claro. Es muy importante. Y lo que hacemos es que de esta solución añadimos 2 cucharaditas. Vale. Y ahora, con cuidado, añadimos un poco de alcohol médico, del que usamos en el experimento anterior para freír el huevo. A 96 grados, más o menos, eso supone alcohol 96%, el resto es cloruro de benzacolonio, que no nos interesa para nada. Vale, entonces... Bueno, le quitamos... Le abrimos, evidentemente, fail. Vale, ya está. Vale, y ahora le añadimos un poquito de alcohol. Vale, ¿por qué le añadimos alcohol? Bueno, los ácidos nucleicos no son solubles en el etanol, que es el principal componente del alcohol. Por lo tanto, formará la cadena. Vale, ahora... ¿Te ayudo? Mira, removemos así un poquito. Cito. Si no tenéis una varilla grande, es mucho más recomendable que uséis una cuchara o... Sí, o hacer esto simplemente con el vaso. O poner un tapón o algo así y agitar. No, no hay que agitar mucho, porque si no, no se fragmentará correctamente. Bueno, y ahora tenemos que esperar 10 minutos a que el ADN sea visible. Entonces, pues, ¿qué queda decir? Nos vemos en 10 minutos. ¡Hasta ahora! ¡Adiós! Hola a todos. Ya han pasado los 10 minutos y lo que vamos a hacer es intentar ver el ADN con el microscopio.
También se puede ver a simple vista, con una lupa es mejor, pero bueno, voy a intentarme acercar a ver si se ve algo. Toma. Aunque lo dudo. Nada, no se ve. Espera, a lo mejor echando esto hacia adelante. Bueno, vamos a intentarlo. Bueno, si veis como una especie de cosa blanca y ahí el fondo se ve, eso es. Vale, eso es el ADN, que nosotros lo vamos a intentar ver ampliado con la ayuda de un microscopio. Si no tenéis, pues desgraciadamente os tendréis que conformar con verlo con una lupa. Lo siento. A ver si a ti no pasa. Ya estamos sacando el máximo posible de alcohol de aquí. Claro, para... Sí, bueno, eso es una pipeta de plástico. Vale, creo que con esto va a ser suficiente. Vale. Vale, ya está aquí. Vamos a sacar un poco más alcohol de aquí. Voy a por otro recipiente. No habrás escogido la cadena, ¿no? No, no me lo he cogido, está ahí. Vale. Creo que con esto debería ser suficiente para el... Bueno, vamos a poner el ADN en el micro y vamos a cambiar la cámara, ¿vale? O sea que deberíais cambiar en 3, 2... Uno, corte mágico. Bueno, pues eso blanco que podéis observar es la cromatina. La cromatina es, bueno, son largos filamentos de cadenas de ADN. Voy a intentar poner una lente de más aumentos. Bueno, eso que observáis a la derecha de todo es la cromatina puesta a más aumentos. No podemos distinguir la estructura clásica que todos conocéis, medio enrollada, que tiene el ADN. ¿Por qué? Porque eso es a nivel molecular. Y para ver eso necesito un microscopio electrónico. Y un microscopio electrónico lo tienen las universidades. Yo en mi casa no tengo un microscopio electrónico, así que lo siento muchísimo. Bueno. Os fastidiáis. Le acabo de dar un golpe a la mesa. No pasa nada, no pasa nada. Ay. Ay, ay, ay. Vale, voy a enfocar un poco más. Vale. Bueno, ¿por qué se ve tan mal? Por el enfoque, al estar en agua, pues digamos que la cadena está como en distintos niveles y solo puede enfocar a uno de ellos a la vez, entonces cuesta bastante. Esto es aproximadamente a 800 aumentos, no lo voy a poner a 1270 aumentos porque básicamente la lente inevitablemente tocaría el alcohol y sería bastante malo. Bueno, pues espero que os haya gustado la experiencia y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!